Tigres y sus más recientes pleitos en Liga 1010. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Cardozo feliz por la semana perfecta de Chivas. El DT de Chivas afirmó que Chivas va tomando la forma que pretende. Medio tiempo. Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón. Jiménez jugó 8 años con la máquina, ganó una Copa 1010 y una Conca Champions. Medio tiempo. Tengo frustración y rabia conmigo. Mateus, el colombiano, dijo que no se siente en su nivel y descartó tener algún problema con Miguel Herrera. Medio tiempo. Un cancelar 00234. Configuración desactivado. HDHQS de los Tigres y sus más recientes pleitos en Liga 1010. Tigres y sus más recientes pleitos en Liga 1010. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente. Cardozo feliz por la semana perfecta de Chivas. Medio tiempo. 057. Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón. Medio tiempo. 118. Tengo frustración y rabia conmigo. Mateo. Medio tiempo. 1:19. El clásico es para dar la vuelta a las cosas. Guido Rodríguez. Medio tiempo. 1:15. El clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx. Medio tiempo. 5:15. Diego Reyes a un paso del Fenerbahce, partió rumbo a Turquía. Medio tiempo. 0:41. La despedida de Moisés Muñoz. Medio tiempo. 1:02. Moisés se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional. Medio tiempo. 0:58. Para José Carlos Van Rankin no hay favoritos en un clásico. Medio tiempo. 0:57. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Medio tiempo. 6:30. Tipos de jugadores del FIFA con el Wereber Tumorro en la Atalacha. Medio tiempo. 7:22. El nuevo estadio de León estaría en colonias inseguras. Medio tiempo. 1:17. En Atlas se esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas. Medio tiempo. 0:57. Chessman y Averno en medio tiempo a un par de días de triple manía 26. Medio tiempo. 5:29. En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac. Medio tiempo. 2:10. Siguiente. Necaxa y Tigres dejaron los goles para los minutos finales del partido y empataron en la jornada 7 de la Apertura 2018. Víctor Dávila mandó un disparo de pierna derecha al ángulo y puso al frente a Lorayos. Sin embargo, Eduardo Vargas hizo el penal que dio el 1-1. Un final del cotejo. Con ese resultado, los felinos consiguieron regresar a la zona de liguilla dentro del octavo lugar de forma momentánea. Ya al minuto 85 del encuentro, Víctor Dávila apareció para abrir el marcador. El delantero chileno agarró el esférico a las afueras del área y mandó un derechazo desde media distancia. El balón se metió por el ángulo derecho de la portería de Nahuel Guzmán en lo que parecía el 1-0 definitivo favorable a los _rayos_. Sin embargo, 4 minutos después, el árbitro marcó un penal a favor de Tigres. El silbante decretó que Leobardo López jaló a su rival dentro del área y decretó la pena máxima. Eduardo Vargas fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos y con un derechazo potente venció al guardameta Hugo González. El atacante chileno venía de fallar su penal más reciente ante Santos Laguna en la jornada 5. Con este resultado, los dirigidos por Ricardo Ferretti regresaron a los puestos de clasificación. Los regiomontanos escalaron hasta la octava posición de la tabla general de forma momentánea. Mientras tanto, los rojiblancos se estancaron en el lugar número 11. Para la próxima semana, Necaxa visitará a los Solos de Tijuana, mientras que Tigre recibirá al Atlas en el Universitario de Nuevo León para la jornada 8 de la Apertura 2018. Liga Mexicana, Apertura clasificación Tzpep 10. Pachuca 8-2-2-3-1-1. Necaxa 8-2-2-3-1-2. Querétaro 8222. Clasificación completa. Próximos partidos: Tijuana, Necaxa 0-1-0-9-0-4-2.06. Necaxa, Cruz Azul 16-0-9-0-4-2.00. Toluca, Necaxa 23-0-9-0-0-2.00. Calendario. Datos actualizados a fecha 26 de agosto de 2018. Liga Mexicana, Apertura clasificación Tzpep 7. Toluca 103128. Tigres 103139. Guadalajara 103113. Clasificación completa. Próximos partidos: Tigres, Atlas 0209022.00. Pachuca, Tigres 16-09-022.00 Tigres, Monterrey 23-09-022.00 Calendario datos actualizados a fecha 26 de agosto de 2018 Más noticias en MSN Tigres confirma si Dam se va o no.